Estamos en nuestro segmento Tú Eliges, dile no a las drogas y sí a la vida, un segmento que busca ayudar a las personas con problemas de adicción a las drogas, que están buscando, que están pidiendo esa ayuda a gritos para que intervengan las autoridades de salud, sobre todo, y también las instituciones, fundaciones privadas que quieran ayudarnos. Muy válido, mi querida Rosa Elena, y es que RTS y la noticia en la comunidad siempre está preocupada por sus problemas. Los hacemos nuestros y los ayudamos a encontrar soluciones. Y precisamente a continuación les presentamos otro caso resuelto en nuestro segmento Tú Eliges. En días pasados les contamos acerca de un joven que durante muchos años estuvo sumido en el mundo de las drogas y justamente en esta adicción, por eso clamaba por ayuda. Él ya encontró respuesta y está recibiendo un tratamiento integral. Conozcamos. Durante 4 años, Michael ha consumido diversos tipos de droga, entre estas la denominada H. Su madre por varias ocasiones lo ha encadenado ante su desesperación de no saber qué hacer. Lo he tenido aquí encerrado, pero no así. Él me ha atrapado las paredes, se me ha ido de la casa. Ese es mi sufrimiento de verlo cómo está carcomiéndose por dentro. Y yo quiero que me ayuden para que él se recupere, que reciba un tratamiento, que me ayuden las personas que son especialistas en esto. Y la ayuda llegó. Un equipo médico del Ministerio de Salud atendió a Michael realizándole todas las valoraciones médicas. La atención del equipo integral que es médico, psicólogo y terapia ocupacional. Él recibirá tratamiento ambulatorio intensivo y posteriormente será derivado al residencial en el CETAT. Debido a que él ya cumple con los criterios de inclusión pertinentes para poder ingresar, ha tenido historial de tratamientos fallidos, descontinúa la droga, pero tiene recaídas constantes, no logra descontinuar el consumo, aunque tenga la voluntad, y ese es el principal criterio, mantiene la voluntariedad para poder ingresar a un tratamiento residencial. El tiempo de ingreso es aproximadamente de 6 meses a 1 año. Michael y su madre están agradecidos por esta oportunidad. Y estoy muy contenta por lo que han brindado bastante atención para con mi hijo y que él, como dice, que ponga bastante de su parte y estoy muy agradecida. Y gracias a Dios y gracias a ustedes, pues estoy recibiendo este tratamiento. No quiero volver a recaer y gracias a Dios estoy orando con mi familia. Y espera dejar atrás para siempre ese mundo de perdición. Sí, me comprometo esta vez a seguir todos los tratamientos, a estar ahí pendiente y para poder recuperarme. Y sí, voy a poner de mi parte en todo sentido. Informó Rosalena Vascones.